Sábado de la 14ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 24 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro, y el criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien pueda arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue el sermón misionero de Jesús a sus apóstoles. Jesús les ha dicho a sus discípulos que van a ser perseguidos y enseguida les explica por qué. Si verdad se han identificado con Jesús, lo lógico es que les va a pasar en la vida lo mismo que le pasó a Jesús. Si él es perseguido por los dirigentes de su propia religión, es evidente que quienes se presentan como los discípulos de Jesús, si de verdad lo son, tendrán que pasar por la misma situación. Pero ante la amenaza que supone la sociedad, no hay que amedrentarse. El mensaje no puede ocultarse. Proclamarlo es la labor de los discípulos. No les recomienda a Jesús que se enfrenten con los perseguidores, pero sí que no cesen por ningún motivo de propagar el mensaje. Lo que un tiempo ha estado escondido tiene que llegar a saberse en todas partes. Los hombres pueden suprimir la vida física, el cuerpo, pero no el alma. Y el maestro había sido calumniado, perseguido y condenado a la cruz. Seguir a Jesús implica entonces compromiso y sacrificio, pero con la confianza en el Señor. No nos cansemos ni nos avergoncemos de dar testimonio de Cristo y sigamos anunciando la buena noticia de la salvación que Dios nos ofrece. Por Cristo todos hemos sido salvados. Por eso debemos imitarlo para que, venciendo los miedos y las inseguridades, podamos lanzarnos a la maravillosa aventura de anunciar con nuestra vida y con la fuerza renovadora de su palabra el reino de Dios entre los hombres. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.